John Monroe, mejor conocido como Whistle, es un peligroso asesino dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar sus objetivos. Quédate en este video para conocer la historia de origen de Whistle. John Monroe, mejor conocido como Whistle, es un personaje de DC Comics creado por Jerry Conway y Rafael Callanan, y apareció por primera vez en el cómic Firestorm Volumen 2, número 36, en junio de 1985. Hasta el momento este personaje no ha aparecido fuera de los cómics, pero próximamente podremos verlo en la nueva cinta de The Suicide Squad. Pasemos ahora a conocer su historia de origen. La historia de John Monroe comienza cuando él era un estudiante en la Universidad de Stanford en la década de 1960. Durante su tiempo en la escuela, John era un estudiante marginado y sus compañeros rara vez le prestaban atención, y cuando lo hacían, era para ponerle apodos como por ejemplo comadreja. Todo esto hizo que Monroe se volviera una persona amargada y antisocial. Para empeorar las cosas, al graduarse, él consiguió un empleo en la Universidad de Vandermeer. Para su mala suerte al llegar, se dio cuenta de que varios de los que lo molestaban en la escuela también trabajaban ahí, e incluso tenían mejores puestos que él. Monroe inmediatamente se sintió amenazado por sus ex compañeros de universidad, y con el paso de los años su odio por ellos fue creciendo, hasta que decidió adoptar la identidad de The Whistle para asesinarlos. John se puso un traje de comadreja con forma humanoide, y lo usó para asesinar a tres de sus ex compañeros y a un guardia de la universidad. Todos estos asesinatos los justificaba diciendo que esa era la única forma de estar a salvo y de conservar su trabajo. Después de las repentinas muertes de sus empleados, la Universidad de Vandermeer comenzó a buscar reemplazos, y uno de los elegidos fue el profesor Martin Stein, a quien tal vez conozcas por ser una de las mitades del superhéroe Firestorm. Al enterarse de la llegada de Martin a la universidad, Whistle intentó asesinarlo. Por suerte, el profesor Stein logró defenderse el tiempo suficiente hasta que pudo reunirse con Ronnie Raymond y así transformarse en Firestorm. A pesar de que esta versión de Whistle no tiene ningún superpoder, este villano demostró ser extremadamente ágil y rápido, a tal punto de que logró darle batalla a Firestorm. De cualquier manera, al final de esta historia, Firestorm derrotó a Whistle y John Monroe fue enviado a la prisión de Bell Reap. Durante su tiempo en esta prisión, John fue reclutado por Amanda Waller para formar parte del Escuadrón Suicida. Ya para este momento, Whistle se había vuelto salvaje y se comportaba mucho más como un animal que como un ser humano. Durante su misión con el escuadrón, en la cual se le encargó rescatar al superhéroe Hawk, Whistle decidió comenzar a asesinar personas para alimentarse. Una de esas personas fue el supervillano The Thinker. Desafortunadamente para él, The Whistle fue asesinado poco tiempo después por el líder del escuadrón suicida, Rick Flag. Después de su muerte, Whistle únicamente volvió a aparecer durante el evento Blackest Night, en donde una versión zombie de este villano regresó a la vida usando un anillo de las linternas negras. Aún así, esta versión zombie del personaje no duró mucho y fue asesinado una segunda vez. Después del reinicio de los nuevos 52, conocimos a una nueva versión de este supervillano. En esta ocasión, John Monroe era un metahumano con la apariencia física de una comadreja, a diferencia de su versión anterior, en la cual solo usaba un disfraz. Durante esta época, Whistle llegó a formar parte de la sociedad secreta de supervillanos, e incluso hizo equipo con otros villanos con temática de animales, como Cheetah, Elephant Man y Hellhound. Desafortunadamente, esta versión de Whistle fue asesinada por Killer Frost luego de que él intentara atacarla. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Whistle originalmente no tenía ningún superpoder y era solo un hombre disfrazado. Sin embargo, en sus dos versiones, este personaje ha demostrado una gran variedad de habilidades, como por ejemplo, agilidad, fuerza, velocidad y resistencia superiores a la de la mayoría de las personas. Amplios conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, garras y colmillos afilados, además de una insaciable sed de sangre, la cual a menudo lo hace enloquecer. Whistle nunca ha sido un personaje muy importante dentro de los cómics, pero con su aparición en la próxima cinta de The Suicide Squad, no está de más conocer su historia de origen. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.